The armed men and women who guard every entrance to Cheran are looking for strangers with contraband. At the height of election season, that means mostly political campaign ads. Ads like these, and the political parties that produce them, are completely banned in this town of 20,000. It's been that way since 2011, when the population kicked out an organized crime syndicate, along with every cop and politician in town. Se expulsó a los policías de ese momento porque nos dimos cuenta que estaban coludidos con el crimen. ¿Ustedes acudían a la policía a que los ayuden? De hecho, mucha gente en un primer momento denunció cualquier abuso, pero ahí les daban carpetazo y no hacían nada. The criminals' main business was illegal logging. They had cleared nearly 70% of the forests surrounding Cheran, which the people depended on for survival. Abel García's father was once part of a community group that patrolled the forests. Él les estorbaba, él era una piedrita en el zapato para ellos, entonces tuvieron que llevarse a él, a sus compañeros. No fuimos nosotros, mi familia, sino fueron más familias que resultaron afectadas por parte del crimen organizado. Asesinatos, desapariciones, extorsión, violación a nuestras mujeres. Todo esto fue contribuyendo para que tomara la decisión de decir, vamos a ponerle un alto a esta situación. García now works in the old police station. ¿Hubo alguna agresión verbal, alguna agresión física por parte tuya? No. He's part of a democratically elected council that oversees law enforcement. That includes an autonomous militia that now patrols Cheran, where there have been 9 murders in 7 years. A tiny number for Michoacán, one of the states that suffered most in the recent drug wars. Que toda la gente nos ubica. De anteriormente venían policías y eran pues de otros estados, pueblos. Entonces no había la misma confianza pues como la hay ahora, ¿no? ¿Cuál es el peor tipo de crimen que ustedes encuentran? Ahorita sí, crímenes, no. De aquí, dentro de la comunidad, no pasa de una riña. Eso es lo más grave. De una riña, sí. De cantina o algo así. De cantina, de callejera. Mexico has had to recognize Cheran's autonomous police because the constitution allows indigenous communities some independence. That goes for their political system too, which has no mayor or other executives. Instead, decisions are made by assemblies, beginning with about 200 neighborhood bonfires. Every 3 years, one person from each bonfire runs for a seat on a 12-member ruling council. En eso va, compañeros, hasta ahorita los trabajos. This year, Salvador Adame was one of them. ¿Por qué decidiste tú postularte a formar parte de la nueva administración? Aquí en Cheran, en nuestro sistema de gobierno, no te postulan, sino que los vecinos, a través de tu fogata, son los que te postulan. Entonces, ¿no fue decisión tuya, individual? Primeramente, no. No estaba dentro de mis planes. Yo soy profesor universitario aquí en el Instituto Tecnológico Superior Purépecha. ¿Cuál es la diferencia en los salarios? En la cuarta parte, prácticamente. ¿Ganas la cuarta parte? La cuarta parte. Eso es un mazazo, es decir, es un golpe duro. Claro que sí, claro que sí. ¿Era opción para ti negarte a hacer eso? Aceptar no ese había plan? Opción, no había opción. Vamos a dar inicio a partir de estos momentos con el conteo. 18, 19, 20, 21. After that, a general assembly made up of every active resident elects the Council of 12. People vote by simply lining up in front of their chosen candidate. No hay fraudes porque lo ves muy claramente quién fue el que acumuló más gente en sus filas. No se permiten las campañas porque las campañas se prestan mucho a cómo yo manejo mi lenguaje, si me aviento buenos discursos. No nos podemos ir sin cantar el himno de Cheran. For all its political independence, Cheran still relies economically on the existing state. And like most of rural Mexico, it suffers from high poverty and unemployment. Está bien que tengamos nuestro modelo, que sea muy romántico, pero si no ayuda para bien a mejorar los niveles de vida de la comunidad en general, no sirve de nada. Yet, Cheran stands as proof of one thing.
that in Mexico's cycle of violence, the key ingredient is the state. Remove that ingredient, and it's possible to start from scratch. Nosotros estamos tratando desde acá, desde abajo, tratando de implementar un proyecto distinto, un proyecto donde podamos garantizarle la seguridad a nuestra gente, y al día de hoy lo hemos logrado.